Por unanimidad, parte resolutiva, falla. 1. Absolver a la acusada Liliana Castro Manarelli de la acusación formulada en su contra como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por lucro en agravio de Silvia Núñez de Fernández. 2. Condenar a Alejandro Trujillo Espina o Hugo Armando Trujillo Espina como autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por lucro en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáenz. 3. Condenar a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáenz. 4. Fijar el monto de la reparación civil en la suma de 900.000 nuevos soles que abonarán los sentenciados en forma solidaria a favor de los herederos de la agraviada Silvia Miriam Pfeffer Sáenz. 5. Imponer a los condenados como sanción penal. 1. A Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, 30 años de pena privativa de libertad, la misma que será efectiva con descuento del tiempo que permaneció en condición de presa preventiva en el establecimiento penal Santa Mónica de esta ciudad, del 9 de septiembre del 2009 al 11 de septiembre del 2012. Por tanto, vencerá el 9 de octubre del 2039. 2. A Alejandro Trujillo Espina o Hugo Armando Trujillo Espina, 35 años de pena privativa de libertad, la misma que será efectiva con descuento del tiempo. La misma que será efectiva con descuento del tiempo que permaneció en condición de preso preventivo, primero con fines de extradición en la República de Argentina, esto es el 12 de noviembre del año 2009. Y luego en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas de esta ciudad desde el 27 de abril de 2010, fecha en la que fue trasladado al Perú. Consecuentemente vencerá el 11 de noviembre del 2044. Tercer, ordenaron el internamiento de la sentenciada Eva Bracamonte Pfeffer en una cárcel pública. Dispusieron la inmediata libertad de Liliana Castro Manarelli, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado por otra autoridad judicial competente, estando que la antes indicada viene cumpliendo la medida de comparecencia restringida con arresto domiciliario, oficiándose donde corresponda. 5. Mandaron la inscripción en el registro correspondiente a cargo del Poder Judicial la condena impuesta en la presente sentencia, la misma que caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena y la anulación de los antecedentes que la presente causa hubiera generado respecto del extremo absolutorio. Asimismo, se oficia dejando sin efecto la medida de arresto domiciliario decretada en contra de la sentenciada suelta Liliana Castro Manarelli. 5. Dispusieron que la presente sentencia se lee en audiencia pública. Firman los señores jueces superiores penales a Isa Mendoza Retamoso, directora de debate, José Chumba Rodizaca y Mariela Rodríguez Tena. Los sentenciados Trujillo Espina y Bracamonte Pfeffer, acérquense a sus abogados para consultar sobre los términos de la sentencia. La Bracamonte entonces está consultando con su abogado Luis de Mascucio sobre la sentencia que se le ha impuesto por parte de la sala, el colegiado de la segunda sala penal para Río Central. ¿Se encuentra conforme? ¿Va a interponer recurso de nulidad o va a reservarse el derecho a hacerlo? Voy a interponer el recurso de nulidad. Pío Espina. Bien, se tiene por interpuesto en consecuencia el recurso de nulidad de ambos sentenciados. Se concede plazo de ley para que cumplan con fundamentarlo su defensa. Ha concluido el proceso. El Ministerio Público, perdón. Interpongo recursos de nulidad en el extremo de la absolución y también en el extremo de la sentencia contra la procesada Eva Lorena Bracamonte. Bien, igualmente si tiene por interpuesto, cumpla con fundamentarlo dentro del plazo de ley. La parte civil lo debe hacer por escrito. ¡Ey! 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 ¡Ey!
condenado por el asesinato de Miriam Schaefer. En este caso sonado, los dos han interpuesto recurso de nulidad, igualmente la fiscalía también ha interpuesto el referido recurso en el caso de Indiana Castro. Vamos a esperar en cualquier momento para que cuando salgan los personajes recoger algunas declaraciones, sobre todo la absolución de Liliana Castro en este proceso. No sé si tienen alguna pregunta ahí en estudio.